Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Los saludo nuevamente en este espacio de entretenimiento, Cable Noticias en la Mañana. Hoy el Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez celebra sus 87 años de vida. En entretenimiento, Cable Noticias recordamos algunas de sus obras, así como su importante aporte en la literatura mundial. Gabriel García Márquez festeja sus 87 años. El Nobel de Literatura nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Gabo, como es conocido en Hispanoamérica, es el personaje literario más representativo de la región en la generación de nuevos actores literarios en Colombia. Desde muy joven estuvo rodeado de herramientas que más tarde plasmó en sus obras: El coronel no tiene quien le escriba, Isabel viendo llover a Macondo, Los funerales de mamá grande, entre otras de sus obras, son pruebas fehacientes de la suma de su imaginación a sus vivencias personales. Gabo se trasladó a Bogotá dejándose atrapar por el periodismo, aunque sus estudios se fijaron en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Escribió para diferentes periódicos del país. El padre del realismo mágico, como también es conocido, es un exponente del movimiento literario de los 60, que mostraba la realidad del continente, sus particularidades y complejidades a través de las obras de autores como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa o Juan Rulfo. Su novela Cien años de soledad es considerada una obra célebre, llevándolo a recibir el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Actualmente Márquez vive en México junto a su familia. Para conmemorar esta fecha de festejo, el Banco de la República realizará distintas actividades sobre la vida y obra de Gabo. Entre ellas se encuentran los conversatorios que se han preparado para cada lunes del mes, en el que varias personalidades indagarán distintas facetas creativas del escritor colombiano. A Gabriel García Márquez, en sus 87 años, le deseamos un feliz cumpleaños.